Prefacio de Hui Neng, sexto gran maestro del Zen. El Sutra del Diamante tiene como fuente la no forma, como sustancia lo no perdurable, como función el ser sutil. Desde que Bodhidharma vino del oeste, para comunicar el propósito de este sutra, hizo que la gente entendiera lo luminoso y viera la naturaleza esencial. La enseñanza de la visión de la naturaleza esencial se estableció precisamente porque las gentes de este mundo no ven su propia naturaleza esencial. Si las gentes del mundo vieran claramente el cuerpo original de la realidad tal como es, entonces no sería necesario establecer una enseñanza. Este sutra es leído y recitado por números incontables de personas. Es alabado y elogiado por números infinitos de personas. Más de 800 personas han redactado comentarios y notas explicativas al sutra, y cada uno expone sus razonamientos en función de lo que ve. Pero, aunque las percepciones puedan ser diferentes, la verdad no tiene segundas lecturas. Los que han desarrollado previamente las facultades más elevadas lo comprenderán inmediatamente con oírlo una vez. Los que no tienen todavía penetración pueden leerlo y recitarlo muchas veces sin comprender lo que quería decir el Buda. He aquí el motivo por el que redactan interpretaciones de lo que quería decir el sabio, para aclarar las dudas de los estudiantes. Si captas sin asomo de duda el mensaje esencial de este sutra, no necesitas explicaciones. Las cosas buenas que han expuesto los realizados desde tiempo inmemorial se exponen con el propósito de eliminar las malas actitudes de la gente corriente. Los sutras son los dichos de los sabios que enseñan a las personas que las escuchan a trascender lo profano y a comprender lo sagrado, poniendo fin para siempre a la confusión. Este sutra, cuya extensión es de un solo rollo, existe originalmente en la naturaleza esencial de todos los seres vivos. Las personas que no lo ven por sí mismas se limitan a leer y a recitar letras escritas. Si entiendes tu mente original, entenderás por primera vez que este sutra no está escrito con letras. Si eres capaz de comprender claramente tu propia naturaleza esencial, solo entonces creerás de verdad que todos los Budas surgen de este sutra. Ahora temo que las gentes del mundo vean al Buda fuera de sus propios cuerpos, o que aspiren a entender el sutra exactamente sin descubrir la mente interior, sin poseer el sutra interior. Para que los estudiantes posean el sutra de la mente interior y vean claramente por sí mismos la mente búdica pura, sin número, imposible de concebir. Si los estudiantes de épocas posteriores tienen dudas al leer la escritura, sus dudas se disiparán cuando lean esta interpretación y entonces ya no necesitarán los secretos. Lo que yo espero es que todos los estudiantes vean el oro que está dentro de la tierra y que sirvan del fuego para refinarlo. Cuando se elimina la escoria, queda el oro. Nuestro primer maestro, el Buda Sakyamuni, pronunció el Sutra del Diamante en Sravasti. Cuando Subhuti le hacía preguntas, el Buda se las resolvía con gran compasión. Subhuti alcanzó la iluminación al oír las enseñanzas y pidió al Buda que diera a la enseñanza un nombre
con el que pudieran absorberlas y poseerlas las gentes venideras. Pero eso dice el sutra. El Buda dijo a Subhuti: este sutra se llama el diamante del Prajnaparamita y debes conservarlo con este nombre. El Prajnaparamita del diamante, del que habló el realizado, toma su nombre de una metáfora que representa la verdad. ¿Qué significa? El diamante es muy agudo por naturaleza y lo rompe todo, pero aunque el diamante es durísimo, el cuerno lo puede romper. El diamante representa la naturaleza búdica, el cuerno representa las aflicciones. Con todo lo duro que es el diamante, el cuerno lo puede romper. Con todo lo estable que es la naturaleza búdica, las aflicciones la pueden alterar. Aunque las aflicciones sean insolubles, el conocimiento del prajna puede destruirlas. Aunque el cuerno sea duro, el acero fino puede romperlo. Los que entienden este principio ven claramente la naturaleza esencial. El sutra del nirvana dice: los que ven la naturaleza búdica no se llaman gente corriente. Los que no ven la naturaleza búdica se llaman gente corriente. La metáfora del diamante que expone el realizado está dedicada a las gentes del mundo que no tienen estabilidad de naturaleza. Puede que reciten la escritura, pero no desarrollan la iluminación. Si estuvieran dispuestos a practicar interiormente, además de recitar exteriormente, quedarían iluminados por igual. Si no son firmes en su interior, se pierden la estabilidad y la penetración. Si practican mentalmente, además de recitar verbalmente, la estabilidad y la penetración serán iguales. Esto se llama el fin último. El oro está en la montaña, pero la montaña no sabe que es precioso, y el tesoro tampoco sabe que está en una montaña. ¿Por qué? Porque son inanimados. Los seres humanos son animados y aprovechan el tesoro. Si encuentran un artífice que socave la montaña, que tome el mineral y lo funda, este acaba convirtiéndose en un oro puro que se puede utilizar a voluntad para librarse de las incomodidades de la pobreza. Lo mismo sucede con la naturaleza búdica en el cuerpo material. El cuerpo es como el mundo y el yo personal es como la montaña. Las aflicciones son como el mineral. La naturaleza búdica es como el oro. La sabiduría es como el maestro artífice. La intensidad de la diligencia es como el socavar. En el mundo del cuerpo se encuentra la montaña del yo personal. En la montaña del yo personal se encuentra el mineral de la aflicción. En el mineral de la aflicción se encuentra la joya de la naturaleza búdica. Dentro de la joya de la naturaleza búdica se encuentra el maestro artífice de la sabiduría. Nos servimos del maestro artífice de la sabiduría para que socave la montaña del yo personal y descubra el mineral de las aflicciones. Nos servimos del maestro artífice de la sabiduría para que socave la montaña del yo personal y descubra el mineral de las aflicciones. Lo funda en el fuego del despertar y vea nuestra propia naturaleza búdica diamantina, perfectamente luminosa y clara. Por eso se utiliza el diamante como metáfora, y de aquí procede el nombre. Si os limitáis a entender pero no obráis en consecuencia, existe el nombre pero sin sustancia. Si comprendéis el significado y lo lleváis a la práctica, están presentes tanto el nombre como la sustancia. Si no lo cultiváis, sois mortales corrientes. Si lo cultiváis, sois iguales que sabios. Pero eso se llama el diamante. ¿Qué significa prajna? Prajna es una palabra sánscrita que significa lo mismo que sabiduría penetrante en chino. La penetración es no dar lugar a las actitudes ignorantes. La sabiduría es la función de la penetración. Si existe sabiduría en la sustancia,
La función es penetrante y no ignorante. Si no existe sabiduría en la sustancia, la función es ignorante sin penetración. Si cultivamos la sabiduría penetrante, es para liberarnos de la ignorancia, de la locura y del pasado carente de iluminación. ¿Qué significa paramita? Significa lo mismo que llegar a la otra orilla, en chino. Llegar a la otra orilla significa estar desapegado del nacimiento y de la muerte, debido únicamente a que las gentes del mundo les falta estabilidad de naturaleza, encuentran apariencias de nacimiento y de muerte en todas las cosas. Son arrastradas por las olas de los diversos cursos de la existencia y no han llegado al terreno de la realidad tal como es. Todo esto es esta orilla. Es necesario tener gran sabiduría penetrante, completa en la relación con todas las cosas, desapegada de las apariencias del nacimiento y de la muerte. Esto es llegar a la otra orilla. También se dice que cuando la mente está confusa, eso es esta orilla. Cuando la mente está iluminada, eso es la otra orilla. Cuando la mente está distorsionada, eso es esta orilla. Cuando la mente está sana, eso es la otra orilla. Si hablas de ello y lo llevas a cabo mentalmente, entonces tu cuerpo de realidad está lleno de paramita. Si hablas de ello pero no lo llevas a cabo, entonces no hay paramita. ¿Qué significa sutra? Significa curso. Es un camino que conduce a la plenitud de la budeidad. Siempre que las gentes deseen seguir este camino, deberán cultivar interiormente la aplicación del prajna para alcanzar el fin último. Si solo sabes recitarlo y no obras en consecuencia mental, entonces no hay sutra, no hay curso. Si ves verazmente y obras verazmente, entonces tienes un sutra en tu propia mente. Por eso dio el realizado a este sutra el título de Sutra del Diamante del Prajnaparamita. 1. Las causas y los motivos de la asamblea de enseñanza. El primer ministro Shang Huyin Seglar dijo: si no fuera por la enseñanza, no habría manera de hablar del vacío. Si no fuera por la penetración, no habría manera de exponer la enseñanza. La profusión de las 10.000 cosas se llama la causa. La sensibilidad con capacidad de reacción de una mente se llama razón. Por eso comienza el sutra con un capítulo que trata de las causas y de los motivos de la asamblea de enseñanza. De este modo lo he oído yo. Ananda afirma que había oído esta enseñanza del boca del Buda, para dejar claro que no habla por sí mismo. Por eso dice: de este modo lo he oído yo. Además, la naturaleza es yo. Todos los actos internos y externos provienen de la naturaleza, dado que lo oye todo. Por eso dice: lo he oído yo. En una ocasión, el Buda estuvo en la región de Sravasti, en el parque de Jeta que había donado Sudata. En una ocasión significa en una reunión de maestro y alumnos. Una ocasión en la que están reunidos. Buda es el que enseña. Estuvo en, para indicar dónde fue. La región de Sarabasti estaba en el país del rey Prasenajit. Kosala era el país, Sarabasti era una ciudad. Jeta era el príncipe heredero. El parque había sido un regalo del príncipe Jeta. El parque había pertenecido al noble Sudata. En realidad, Sudata se lo compró a Jeta y se lo entregó al Buda. Buda es una palabra sánscrita
que significa lo mismo que despierto en chino. El despertar tiene dos significados. Uno es el despertar exterior y el ver el vacío de todas las cosas. El otro es la búsqueda interior, conociendo el vacío y el silencio de la mente, sin estar influidos por los objetos de los seis sentidos, sin buscar los defectos de los demás exteriormente, sin estar confundidos por la falsedad y el error interiormente. Por eso se llama despertar. Cuando estás despierto, eres Buda. Junto con una multitud de grandes mendicantes, hasta 1250. Con significa que el Buda estaba con los mendicantes en el sitio sin forma de la iluminación. Eran grandes mendicantes, porque eran grandes arhats. La palabra sánscrita bhikshu, que designa a los mendicantes, se traduce al chino como capaz de superar a los seis ladrones. 1250 es el número de mendicantes. Junto se refiere a su presencia común en la asamblea espiritual de la comunidad. Un día, el honrado por todo el mundo se puso una túnica exterior a la hora del almuerzo. Tomó un cuenco y, entrando en la ciudad de Sradasti, mendigó comida en la ciudad. A la hora del almuerzo significa que era a última hora de la mañana, casi a la hora de comer. Se puso una túnica exterior y tomó un cuenco para dar un ejemplo de enseñanza. Al decir que mendigo comida, se representa la capacidad del realizado para humillar su mente hacia todas las gentes. Después de mendigar de puerta en puerta, volvió a su lugar de partida. Después de comer su almuerzo, guardó la túnica y el cuenco, se lavó los pies y extendió una estera y se sentó. Al decir que fue de puerta en puerta, da a entender que no distinguió entre los pobres y los ricos, dando una lección de igualitarismo. Después de mendigar, significa que no mendigó en más de siete casas. Cuando había visitado siete casas, ya no quería ir a ninguna más. Se dice que volvió a su lugar de partida, porque la intención de Buda era señalar reglas a los mendicantes para que no visitaran libremente las casas de los seglares, salvo cuando fueran invitados a ello. Al lavar los pies, el realizado dio muestras de su identificación con el hombre corriente, pero en la enseñanza del gran vehículo, el lavarse las manos y los pies por sí solo no se considera limpieza, pues lavarse las manos y los pies no se puede comparar con limpiar la mente. Si la mente está limpia por un solo instante, entonces se elimina la sociedad del pecado. 2. Subhuti empieza a hacer preguntas. Al activar la penetración desde el vacío, las preguntas y las respuestas se iluminan mutuamente. Por eso, el sutra sigue con un capítulo en el que se cuenta que Subhuti empieza a hacer preguntas. Entonces se encontraba entre la muchedumbre el venerable Subhuti. Se levantó de su asiento, descubrió su hombro derecho, se arrodilló sobre su rodilla derecha, juntó las palmas de las manos en señal de respeto y dijo a Buda: honrado por todo el mundo, es maravilloso cuán bien cuida el realizado de los bodhisattvas, cuán bien instruye a los bodhisattvas. El realizado es la naturaleza original que procede de la realidad tal como es. Cuidar significa proteger a los bodhisattvas con la enseñanza del Prajnaparamita. Enseñar significa que el realizado entrega a Subhuti y a otros grandes bodhisattvas la enseñanza del Prajnaparamita. Cuidar significa hacer que los estudiantes cuiden sus propios cuerpos y mentes con sabiduría del Prajna,
sin permitir la aparición arbitraria de odio y de amor, ni la infección de los seis sentidos por objetos externos, cayendo en el mar amargo del nacimiento y la muerte. Cuando todos los pensamientos de tu mente son siempre verdaderos y no se permite la falsedad, entonces el realizado que está en tu propia naturaleza cuida de sí mismo hábilmente. En lo que se refiere a la instrucción hábil, cuando el pensamiento anterior es puro, entonces el pensamiento posterior es puro. Cuando no hay interrupción, esto conduce en último extremo a la liberación. El realizado instruía cuidadosamente a las personas, entre ellas a las de su congregación, para que practicaran esto siempre. Por eso se dice que instruyen bien. Bodhisattva es una palabra sánscrita que significa en chino las personas que tienen el espíritu del camino, y que también significa seres conscientes despiertos. El espíritu del camino significa portarse siempre con respeto, respetando universalmente y amando a todas las criaturas, sin desprecio. Este es el motivo por el que se llama a alguien Bodhisattva. Honrado por todo el mundo, cuando los hombres buenos y las mujeres buenas ponen su corazón en la iluminación suprema y perfecta, ¿cómo deben vivir? ¿Qué deben dominar sus mentes? Hombre bueno significa mente equilibrada y también significa mente correctamente estabilizada. Puede perfeccionar todas las cualidades buenas y está libre de obstrucciones vaya donde vaya. Buena mujer significa una mente verdaderamente penetrante. A partir de una mente verdaderamente penetrante se puede producir todas las cualidades buenas, ya sea deliberada o espontáneamente. Subhuti pregunta cómo deben vivir todas las personas que han puesto su corazón en la iluminación suprema y perfecta y cómo deben dominar sus mentes. Subhuti ve que todas las personas corrientes están inquietas constantemente, como el polvo movido por el viento. La agitación mental se levanta como un torbellino, prosigue pensamiento tras pensamiento sin descanso. La pregunta es cómo dominar la mente para practicar el cultivo. El Buda dijo, bien Subhuti, tal como dices, el realizado cuida bien de los bodhisattvas e instruye bien a los bodhisattvas. Ahora, escuche con claridad, te lo explicaré. Te diré cómo deben vivir los hombres buenos y las mujeres buenas cuando ponen su corazón en la iluminación suprema y perfecta. Sí, en verdad, honrado por todo su mundo, nos gustaría oírlo. 3. La fuente verdadera del gran vehículo. La fuente está más allá de lo verdadero y de lo falso. El vehículo no es grande ni pequeño, pero la enseñanza y la liberación se llevan a cabo de acuerdo con las diferentes facultades de las personas. Con el fin de dejar de lado las doctrinas diferentes y de delimitar lo válido, el Sutra presenta a continuación un capítulo sobre la fuente verdadera del gran vehículo. El Buda dijo a Subhuti, los bodhisattvas, que son mahasattvas, deben dominar sus mentes de esta manera. Cuando el pensamiento anterior es puro y el pensamiento posterior es puro, esto se llama ser un bodhisattva. Cuando uno no retrocede pensamiento tras pensamiento y tiene la mente pura incluso entre los bajos mundos, esto se llama Mahasattva. Además, enseñar y liberar a las personas con amabilidad, compasión, alegría y ecuanimidad y con todo tipo de habilidades apropiadas, esto se llama ser Bodhisattva. Los que no están fijados mentalmente en el maestro ni en los discípulos se llaman Mahasattva.
El respeto a todos los seres vivos es donde conquistas tu propia mente. La realidad no cambia, la talidad no difiere. Cuando la mente no cambia ni difiere en ninguna situación, esto se llama la realidad como tal. Además, el no ser artificiales hacia el exterior se llama realidad. Al no ser vacuos hacia el interior se llama talidad. Cuando no hay digresión de pensamiento a pensamiento, esto se llama dominar la mente. Todos los seres vivientes de cualquier clase, ya sean nacidos de huevo, nacidos de vientre, nacidos de la humedad o nacidos de la transformación, ya sean materiales, inmateriales, pensantes o no pensantes, o ni pensantes ni no pensantes, todos ellos alcanzan por mi mediación el nirvana sin rastro. Nacidos de huevo significa la confusión. Nacidos de vientre significa la habituación. Nacidos de la humedad significa la desviación. Nacidos de la transformación significa las opiniones. La confusión es la causa de la creación de karma de todo tipo. La habituación es la causa de las rutinas constantes y repetitivas. Una mente desviada es inestable y las opiniones conducen a la obsesión. Cuando excitas la mente con la intención de cultivar la mente, con visiones arbitrarias de lo correcto y de lo incorrecto, no entiendes interiormente la verdad sin forma. Eso se llama ser material. Cuando te atienes a la simplicidad de tu mente interior y no practicas el respeto y la claridad y te limitas a decir que la mente sencilla es Buda, no cultivas la virtud y el conocimiento, esto se llama inmaterial. Si no comprendes el camino medio, sino que ves y oyes y piensas y reflexionas fijado en los aspectos externos de la doctrina, hablando de la conducta del Buda sin aplicarla en tu propia mente, esto se llama tener pensamiento. Las personas confusas que se sienten con fanatismo a practicar la meditación, intentando liberarse de la eliminación, y no aprenden amabilidad, compasión, alegría, ecuanimidad, sabiduría y recursos oportunos, y son por tanto como la madera o la piedra, sin realizar ninguna función, se llaman personas que no piensan. El no aferrarse al concepto de la dualidad se llama ser ni pensantes. Mientras que el seguir buscando conscientemente lo luminoso se llama ser ni no pensante. Las aflicciones difieren de 10.000 maneras. Todas ellas manchan la mente. Las formas materiales son incontables. Todas ellas se llaman seres vivientes. El realizado enseña a todos con gran compasión, permitiendo a todos entrar en el nirvana sin rastro y liberarlos así por la extinción. El realizado señala que todo ser viviente del universo tiene el corazón sublime del nirvana, que le hace comprenderlo por sí mismo y entrar en el nirvana total. Sin rastro significa que no hay fuerzas del hábito ni aflicciones. Nirvana significa pureza completa. Esta solo se alcanza extinguiendo todas las energías de los hábitos, haciendo que no se produzcan nunca. Liberación significa cruzar el mar del nacimiento y la muerte. La mente del Buda es imparcial. Desea entrar en el nirvana completo, puro y sin rastro, y cruzar el mar del nacimiento y la muerte con todos los seres vivientes que comparten el mismo entendimiento y de todos los Budas. Hay personas que comprenden y practican, pero que mantienen un sentido del logro, produciendo una autoimagen que se llama el ego religioso. Solo cuando te liberas del ego religioso se puede hablar de liberación por la extinción. Así yo libero innumerables, incontables, infinitos seres por la excitación, pero en realidad no hay seres que alcancen la liberación por la extinción. Así se refiere a las enseñanzas citadas.
La liberación por extinción es la gran liberación. La gran liberación significa que las aflicciones, las energías de los hábitos y todas las obstrucciones kármicas quedan extinguidas por completo sin rastro. Esto se llama gran liberación. Los innumerables, incontables, infinitos seres tienen originalmente sus propias aflicciones individuales de todas clases, mal karma, codicioso e iracundo. Si este no se elimina, no pueden alcanzar jamás la liberación. Por eso, dijo Buda, así yo libero innumerables, incontables, infinitos seres por la extinción. Cuando todas las personas confusas hayan entendido su propia naturaleza esencial, sabrán por primera vez que el Buda no alberga una imagen de sí mismo ni posee conocimiento propio. ¿Cuándo liberó él a los seres? Si las personas corrientes no ve su propia mente original, es porque no saben lo que quería decir el Buda. Se aferran de manera obsesiva a las apariencias exteriores de las cosas y no llegan a la verdad interior no creada. Los que no están libres de la personalidad egocéntrica se llaman seres. Si te desapegas de esta enfermedad, en realidad no hay seres que alcancen la liberación por la extinción. Por eso se dice, cuando no hay mente que divaga, manifiestas la iluminación. El samsara y el nirvana son originalmente iguales. ¿Qué liberación por la extinción puede haber? ¿Por qué es así, Subhuti? Si los bodhisattvas albergan imágenes del yo, imágenes de una persona, imágenes de un ser, imágenes de una personalidad que vive la vida, entonces no serían bodhisattvas. La naturaleza búdica de los seres corrientes no tienen diferencia, pero estos no entran en el nirvana sin rastro porque tienen cuatro imágenes. Si tienen las cuatro imágenes, son seres corrientes. Sin ellas, son budas. Cuando los budas están confusos, son seres corrientes. Cuando los seres corrientes están iluminados, son budas. Cuando las personas confusas desprecian a todos los demás porque tienen riqueza, cultura y categoría social, esto es lo que se llama tener imagen del yo. Aunque practiquen la benevolencia, el cumplimiento del deber, la cortesía, la inteligencia y la fe, si son engreídos al respecto, y no practican el respeto universal, diciendo en la práctica, yo sé practicar la benevolencia, el cumplimiento del deber, la cortesía, la inteligencia y la fe, de modo que no necesito respetarte. Esto es lo que se llama tener imagen de una persona. Atribuirse las cosas buenas y dejar las cosas malas a los demás, esto es lo que se llama tener imagen de un ser. Discriminar entre las cosas, asir y rechazar, esto se llama tener imágenes de una personalidad que vive la vida. A estas se le llama las cuatro imágenes de la gente corriente. Los practicantes religiosos también tienen cuatro imágenes. Cuando hay sujeto y objeto en la mente y uno desprecia a los seres, esto se llama tener imagen del yo. Tener engreimiento por la observancia de los preceptos y despreciar a los que quebrantan los preceptos, esto se llama tener imagen de una persona. Despreciar las desgracias de los tres atolladeros y desear nacer en los cielos es tener imagen de un ser. La práctica diligente de las buenas obras por amor a la vida larga, sin olvidar los apegos, es la imagen de una personalidad que vive la vida. Los que tienen estas cuatro imágenes son seres corrientes. Los que carecen de estas cuatro imágenes son budas. 4. La práctica sutil sin fijación. Cuando obras de acuerdo con la fuente, no te fijas en las apariencias. Por eso, la escritura sigue con un capítulo que trata de la práctica sutil sin fijación. Además, Subhuti,
Los bodhisattvas no deben fijarse en nada al practicar la caridad. Esto significa que deben practicar la caridad sin fijarse en las formas, que deben practicar la caridad sin fijarse en los sonidos, en los olores, en los sabores, en los tactos ni en los fenómenos. Cuando las personas corrientes practican la caridad, lo único que buscan es la dignidad personal o disfrutar de un placer. Por eso vuelven a caer en los tres atolladeros cuando se agotan sus recompensas. El honrado por todo el mundo es más amable y enseña la práctica de la caridad sin forma, sin buscar la dignidad personal ni el placer. Solo quiere que destruyamos interiormente la actitud de la tacañería mientras ayudamos exteriormente a todos los seres. Esta armonización se llama practicar la caridad sin fijarse en las formas. Subhuti. Los bodhisattvas deben practicar la caridad de este modo, sin fijarse en las apariencias. Practicar la caridad de este modo, de acuerdo con una mente sin forma, significa que no hay sentido de ser caritativos, que no hay idea de que se entrega un don y que no hay concepto de que hay quien lo reciba. Esto se llama practicar la caridad sin fijarse en las apariencias. ¿Por qué? Porque si los bodhisattvas practican la caridad sin fijarse en las apariencias, las recompensas son incalculables. Los bodhisattvas practican la caridad sin buscar nada. Las recompensas que reciben son tan inmensas como el espacio de las 10 direcciones. Según cierta explicación, la práctica de la caridad es la dispersión universal. Si eres capaz de dispersar interiormente todos los pensamientos falsos, todas las energías de hábitos y todas las aflicciones de la mente, las cuatro imágenes desaparecen y no se guarda nada. Esto es el verdadero dar. Además, para explicar más aún lo que es el dar, depende de no fijarse en los objetos de los sentidos y de no realizar discriminaciones contaminadas. Uno debe limitarse a volver a la pureza y a comprender que todos los fenómenos están vacíos. Si no lo comprendes, no haces más que aumentar el karma. Por eso debemos liberarnos interiormente de la codicia mientras practicamos exteriormente la generosidad. Cuando se corresponde lo interior con lo exterior, las bendiciones que se obtienen son infinitas. Si ves que la gente obra mal pero no consideras sus defectos, sin que tu propia naturaleza genere pensamientos discriminatorios, esto se llama el desapego de las apariencias. Si cultivas la práctica de acuerdo con la enseñanza y no hay sujeto ni objeto en la mente, este es un buen estado. Si un practicante tiene en la mente sujeto y objeto, esto no se llama un buen estado. Mientras no se extinga el sentido del sujeto y el objeto, no se alcanzará nunca la liberación. Si aplicas siempre la sabiduría prajna, momento a momento, las recompensas son infinitas. Si practicas de este modo, te ganas la veneración y el apoyo de todas las personas y de todos los espíritus. Estas se llaman recompensas. Si practicas siempre la caridad sin fijarte en las apariencias, respetando universalmente a todos los seres, el mérito y la virtud no tienen límites y no se pueden medir. Subhuti, ¿qué te parece? ¿Puedes medir con tu pensamiento el espacio que hay hacia el este? No, honrado por todo el mundo. Subhuti, ¿puedes medir con el pensamiento el espacio que hay hacia el sur, o hacia el oeste, o hacia el norte, o hacia los cuatro puntos cardinales intermedios, o hacia el cénit, o hacia el nadir? No, honrado por todo el mundo. Pues, Subhuti, igual es la recompensa de los bodhisattvas, que practican la caridad sin fijarse en las apariencias. No se puede medir con el pensamiento. El Buda dice que el espacio no tiene límites y no se puede medir.
las recompensas que reciben los bodhisattvas por su caridad sin fijarse en las apariencias también son como el espacio, incalculables y sin límites. Nada hay en el mundo mayor que el espacio. No hay ninguna naturaleza mayor que la naturaleza búdica. ¿Por qué? Nada que tenga forma y figura se puede llamar grande. El espacio no tiene forma y figura, por eso se puede llamar grande. Todas las naturalezas tienen limitaciones, por lo cual no se les puede llamar grandes. La naturaleza búdica no tiene limitaciones, por eso se llama grande. En el espacio no hay este, oeste, sur ni norte. Si ves el este o el oeste, el sur y el norte, esto también se llama fijarse en las apariencias. Y de ese modo no alcanzas la liberación. La naturaleza búdica no tiene esencialmente yo, ni persona, ni ser, ni personalidad, que vive la vida. Si se están viendo estas imágenes, esa es la naturaleza de los seres corrientes y no debe llamarse naturaleza búdica. También es lo que se llama la caridad fijándose en las apariencias. Mientras que en el contexto de la mente engañada se dice que hay este, oeste, norte y sur, ¿cómo pueden existir en el contexto de la verdad abstracta? Lo que llamamos este y oeste no son reales. ¿Cómo podría ser diferente el norte y el sur? Nuestra propia naturaleza es originalmente abierta, pacífica y unificada, y no discrimina nada. Por eso el realizado alaba mucho la no concepción de pensamientos discriminatorios. Subhuti. Los bodhisattvas deben vivir tal como se les enseña. Limítate a vivir de acuerdo con la enseñanza anterior, a practicar la caridad sin forma y serás bodhisattva. 5. La verdadera visión de acuerdo con la verdad. Cuando todos los actos están de acuerdo con la talidad, esto se llama el verdadero ser. Por eso, el sutra sigue con un capítulo que trata de la verdadera visión de acuerdo con la verdad. Subhuti, ¿qué te parece? ¿Es posible ver al realizado en términos de las características materiales? No, honrado por todo el mundo, no es posible ver al realizado en términos de las características materiales. El cuerpo material tiene forma. El cuerpo de la realidad es informe. El cuerpo material está compuesto de elementos gruesos. Ha nacido de un padre y de una madre. Es visible al ojo material. El cuerpo de la realidad no tiene forma discreta, ni color, ni apariencia alguna. Es invisible al ojo material y se puede ver con el ojo de la sabiduría. Las personas corrientes solo ven al realizado en su encarnación corpórea material y no ven al realizado como encarnación de la realidad. La encarnación del cuerpo de realidad equivale al espacio. Por eso pregunta el Buda a Subhuti si es posible ver al realizado en términos de la apariencia material. Subhuti sabe que la gente corriente solo ve al realizado en su encarnación corpórea material y no al realizado como encarnación de la realidad. Por eso responde que no es posible ver al realizado en términos de las características materiales. ¿Por qué? Porque las características materiales que explica el realizado no son características materiales. El cuerpo material está compuesto de características. El cuerpo de realidad es esencia. Todo lo bueno y todo lo malo proviene del cuerpo material, no del cuerpo de la realidad. Si el cuerpo material hace el mal, el cuerpo de realidad no se regenera en estados buenos. Si el cuerpo material hace el bien, el cuerpo de realidad no cae en estados malos. La gente corriente que solo ve el cuerpo material y no ve el cuerpo de realidad no puede practicar la caridad sin fijarse en las apariencias.
No puede practicar la conducta imparcial en todas las situaciones y no puede respetar universalmente a todos los seres. Los que ven el cuerpo de realidad pueden practicar la caridad sin fijarse en las apariencias, pueden respetar universalmente a todos los seres y pueden cultivar la práctica del Prajnaparamita, la perfección de la sabiduría. Entonces, ¿creen verdaderamente que todos los seres tienen una misma esencia verdadera, fundamentalmente pura y no contaminada, con incontables funciones? El Buda dijo a Subhuti: todas las apariencias son ilusiones. Si ves que la apariencia son características, entonces ves al realizado. El realizado quiere revelar el cuerpo de realidad. Por eso dice que todas las apariencias son ilusiones. Si ves que todas las apariencias son ilusiones y que son irreales, entonces ves la verdad sin forma del realizado. 6. Poco frecuente es la verdadera confianza. Viendo y creyendo, la raíz de la bondad es profunda y firme. Por eso, el sutra sigue con un capítulo que trata de lo poco frecuente que es la verdadera confianza. Subhuti dijo al Buda: honrado por todo el mundo, ¿tendrán verdadera confianza todos los que oigan estas enseñanzas? Lo que pregunta Subhuti es: esta enseñanza es muy profunda, difícil de creer, difícil de entender. La inteligencia y la penetración de la gente corriente de la última era son leves e inferiores. ¿Cómo podrán creerla? He aquí la respuesta del Buda. El Buda dijo a Subhuti: no hables de ese modo. 500 años después de la muerte del realizado, habrá personas que guardarán los preceptos y que harán las buenas obras, que serán capaces de concebir la confianza en esta enseñanza, que la considerarán verdadera. Debes saber que esas personas no habrán fortalecido sus raíces de mérito con uno, dos, tres, cuatro o cinco budas, sino con infinitos millares de decenas de millares de budas. Concebirán la confianza plena con solo que escuchen esta enseñanza, aunque sea por un momento. En los 500 años posteriores a mi fallecimiento, si hay personas que son capaces de guardar los preceptos sin forma del gran vehículo, de no adherirse erróneamente a las apariencias y de no obrar siguiendo rutinas compulsivas, personas que tienen siempre las mentes vacías y calladas y que no están limitadas por las apariencias, entonces esta será la mente que no se fija en ninguna parte. Esta mente puede tener confianza en las enseñanzas profundas del realizado. Lo que dicen esas personas es el verdadero y fiable. ¿Por qué? Porque esas personas han fortalecido sus raíces de mérito no solo para una época, dos, tres, cuatro o cinco épocas, sino para infinitos millares de decenas de millares de épocas. Por esta razón, dice el realizado, en los 500 años posteriores a mi muerte, si hay personas que sean capaces de cultivar su conducta con desapego a las apariencias, debe saber que estas personas habrán fortalecido sus raíces de mérito no solo con uno, dos, tres, cuatro o cinco budas. ¿Qué significa fortalecer las raíces de mérito? Podemos exponerlo brevemente como sigue: desarrollar una actitud de misericordia y de compasión hacia todos los seres, sufrir a causa de sus deseos, no concebir desprecio hacia ellos, otorgarles lo que necesitan en función de la propia capacidad. Esto se llama fortalecer las raíces de mérito. Ser amable y tolerante con toda la gente mala, tratarla con afabilidad y no provocarla, haciendo que desarrolle un sentido del gozo y que deje de ser tercamente perversa. Esto se llama
fortalecer las raíces de mérito. No matar ni dañar a los seres vivos. No defraudarlos ni despreciarlos. No difamarlos ni injuriarlos. No cabalgarlos ni azotarlos. No comer su carne. Obrar siempre para su bien. Esto se llama fortalecer las raíces de mérito. En lo que se refiere a la confianza, significa creer que el Prajnaparamita puede eliminar todas las aflicciones. Creer que el Prajnaparamita puede perfeccionar todas las virtudes ultramundanas. Creer que el Prajnaparamita puede producir todos los Budas. Creer que la naturaleza búdica de tu propio cuerpo es originalmente pura, sin contaminación, igual a la naturaleza búdica de los Budas. Creer que todos los tipos de seres son originalmente sin forma. Creer que todos los seres pueden alcanzar la budeidad, esto se llama la confianza pura. Subhuti, el realizado, ve y conoce que todos estos seres alcanzan recompensas infinitas de este modo. ¿Por qué? Porque estos seres ya no tienen imágenes del yo, imágenes de una persona, imágenes de un ser, imágenes de una personalidad que vive la vida. No tienen imagen de la verdad. Y tampoco tienen imagen de ausencia de la verdad. Tras la muerte del realizado, si las personas desarrollan la conciencia del Prajnaparamita y practican la aplicación del Prajnaparamita, cultivando la comprensión iluminada y alcanzando el significado profundo de los Budas, son todas conocidas por los Budas. Si las personas oyen la enseñanza del vehículo superior y las recitan, y las reciben, y las retienen de corazón, entonces son capaces de practicar la aplicación sin forma, no obsesiva, del Prajnaparamita, totalmente desprovista de las cuatro imágenes del yo, de la persona, del ser, de la personalidad que vive la vida. La ausencia de yo significa la ausencia de materia, de sensación, de concepción, de condicionamiento o de conciencia. La ausencia de persona significa comprender que los elementos densos no son sustanciales y acaban de desintegrarse. La ausencia de ser significa no preocuparse por nacer y morir. La ausencia de personalidad que vive la vida significa que nuestros cuerpos no existen en un principio. ¿Cómo puede haber una personalidad que vive la vida? Cuando han desaparecido las cuatro imágenes, el ojo objetivo está completamente claro, no apegado a la existencia ni a la no existencia, desapegado de los dos extremos. El realizado que hay en tu propia mente se entiende a sí mismo y se despierta a sí mismo, despegándose para siempre de los trabajos mundanos y de los pensamientos errantes, alcanzando de manera natural las recompensas sin límites. Decir que no se tiene imagen de la verdad significa estar desapegado de las etiquetas y más allá de las apariencias, no estar atrapado por las palabras. Decir que tampoco se tiene imagen de la ausencia de verdad significa que no se puede decir que el Prajnaparamita no tiene verdad. Si dices que el Prajnaparamita no tiene verdad, eso es repudiar las enseñanzas. ¿Por qué? Porque si las mentes de estos seres se adhieran a las circunstancias, estarían apegadas al yo, a la persona, al ser y a la personalidad que vive la vida. Si se adhieran a una imagen de la verdad, estarían apegadas al yo, a la persona, al ser y a la personalidad que vive la vida. ¿Por qué? Porque si se adhieran a una imagen de la ausencia de verdad, estarían apegadas al yo, a la persona, al ser y a la personalidad que vive la vida. Por tanto, no debéis asiros a la verdad y no debéis asiros a la ausencia de verdad. En este sentido, el realizado siempre os dice a los mendicantes que sepáis que la verdad que enseño es como una balsa. Hasta la verdad hay que abandonarla, tanto más la ausencia de verdad. La verdad significa la verdad del Prajnaparamita, de la perfección de la sabiduría. La ausencia de verdad significa
las enseñanzas dirigidas al renacer en el cielo. La verdad del Prajnaparamita puede permitir a todos los seres cruzar el mar del nacimiento y de la muerte. Cuando lo hayan cruzado, no deberán fijarse en él, y mucho menos obsesionarse por las enseñanzas que hablan de un renacer en el cielo.